Esta es la polémica del día. Bueno, y la polémica de hoy titula así. Se mezcla el tema Villavicencio con otros casos. Tenemos ahí la portada en pantalla. Caso Metástasis más caso Purga, da igual caso Villavicencio. Esto es para el profesor de matemáticas. ¿Qué dirá Baldor respecto a esto? ¿Cómo? Bueno, que las cosas están apuntando a... ¿Te parece una suma coherente? Sí. Creo que ¿tú está, crees que puedes está, por se ahí? Está maquinando... O sea, coherente digo porque es real, o sea, tú resuelves, digamos, el caso Metástasis y el Purga y resuelves de paso el caso Villavicencio, ¿tú crees? Pero vinculándolo políticamente, esa es la ecuación matemática. Depende quién sea el que haga la suma. Pero te tengo otra polémica, ¿por qué será que tenemos más de 1000 conectados y apenas 76 likes? A ver, ¿qué pasó, queridos amigos? Pongan el like, pues. Claro, no, pon tu like, tú no has puesto. Primerito, a ver, el abuelito también, el Fernando, el Edison, el Brian están ahí escribiendo noticias. A verito, pónganle like a nuestro programa, si no, les damos aquí 3 atados. Bueno, la pregunta es si es posible o no esta mezcla. Ya son 7 meses, Chimi, permíteme que cierre las cifras, son 7 meses del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia de la República. Y antes de dar con los asesinos intelectuales, con los mentalizadores de este pavoroso tema, el magnicidio prácticamente, aparece en el escenario una nueva estrategia. ¿Cuál es esa estrategia, amigas, amigos? Tratar de relacionar los casos Purga y Metástasis con el asesinato de este señor. No lo digo yo, veamos realmente cómo se presenta esta idea en distintos medios de comunicación. Ahí lo tienes, Jimmy. Bueno, eso es lo que se trata de posicionar justamente, ¿no? Acá, en este caso, el diario La Hora dice, Metástasis y Purga, 2 puntos. Los casos que encaminan hacia los autores del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Y quién dice eso? Diario La Hora. Diario La Hora dice que estos dos casos encaminan hacia los autores del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero creo que se han conversado porque acá también tenemos revista Vistazo, ¿no? Pongamos la siguiente captura, ten la bondad. Dice, crimen de Fernando Villavicencio, casos, 2 puntos. Casos Purga y Metástasis apuntan hacia actores políticos. El ya. Mismo título. Ya veo por dónde va la movida entonces. Ya, la movida. Ya se deben estar imaginando. ¿Tú has oído lo que es un framing? ¿Qué es un framing? Cuéntame. Bueno, justamente esto de inventarse un discurso y tratar de posicionar, ¿no? Uh-huh. En el imaginario de la gente, ¿no? Y lo que están haciendo justamente ahora, ¿no? Porque es una manera de concertación entre los distintos medios de comunicación y tienen un objetivo claro. Uh-huh. Y hacia allá están apuntando, pero claro. Sigamos desarrollando. Es hasta rústico, ¿no? Porque se parece muchísimo. Son capturas de productos comunicacionales frescos, o sea, no tienen 48 horas estas capturas. Coincidencia, dicen exactamente lo mismo. Casos Purga y Metástasis apuntan al mismo lugar que es el caso Villavicencio. Claro, y la idea ahora es vincular todos estos casos, los dos casos, Metástasis y Villavicencio. Y es una forma de hacer chuza, de matar dos pájaros de un tiro, probablemente con miras a las elecciones de 2025, claro, si ya estamos cerquita de las elecciones. Y hoy lo explicó Verónica Saraus en el espacio llamada Las Visionarias de Yanedi Nostroza, ¿no? Tenemos el video. Ah, es de Yanedi Nostroza, no lo sabía. Póngale ahí a Las Visionarias. Todos estos dos casos están relacionados directamente con el asesinato del Fernando porque están todos los actores políticos mencionados. Además, en estos dos casos han tenido encuentros de una u otra manera, si no fueron a denuncias o acusaciones por parte de Fernando de corrupción, en unos casos les tiene el tema de la foto de la piscina, por ejemplo, el señor Aliaga, el señor Jordán, el señor Cortázar y un sinnúmero de personajes que están detrás de estas personas, todos ellos están relacionados a estos dos partidos políticos que son los sospechosos del crimen del Fernando. No podemos centrarnos solo en Muentes porque van a quedar de lado los correístas y van a decir, ahí está, son ellos los que fueron y nos culparon a nosotros para hacernos perder las elecciones, además, porque así son de cínicos y así se hacen pasar. Es un crimen político.
Además, las intenciones de ser analista política sobre un tema que evidentemente le involucra y con el que no puede tener ninguna cosa objetiva, porque ella es viuda del asesinado. Entonces está haciendo un análisis político bastante forzado, ¿ya? Y esto ya es, como quien dice, la segunda aparición, porque días atrás, hace 3 días exactamente, la misma protagonista, Verónica Saraus, puso de manifiesto esta misma idea con el señor Carlos Vera. Fue un invitado a una entrevista y ya lo expuso ahora, digamos, de forma inaugural, de forma esencial. Pongámoslo otra vez. Este fue un crimen político, donde participaron líderes políticos, personas que actúan en el ámbito político. Este no fue un crimen de delincuencia común. No es así como lo quieren hacer parecer la policía o los entes que están también involucrados en el caso por omisión o negligencia dolosa en el peor de los casos. ¿Así lo quiere hacer aparecer la policía? Bueno, las declaraciones del general Zarzosa dicen que el mentalizador sería este señor Angulo. ¿A él le atribuye la autoría intelectual? Mentalizador, dice él. Eso es. Él lo pensó. Mentalizar es pensar, idear. Y ahí se quedaría el asunto. No, porque también no solo pensar da para organizar un crimen. También necesitan logística, necesitan recursos, mover a gente, el personal. Eso necesita un capital, no solo capital económico, sino un capital político. Lo dice nuevamente. Entonces les digo, en orden, esto sería lo primero, y luego les puso lo mismo en el tema de las visionarias. Pero ¿qué más hay en este video, Chimi? La primera es su ratificación de la desconfianza de las investigaciones como se vienen desarrollando hasta el momento. Y segundo, ya incluye, porque esto era un video que tiene unas partes anteriores, ya incluye a Jaime Nebot y al Partido Social Cristiano dentro del hecho. Creo que este segundo video que vamos a ver, Saraus 2, nos va a ayudar a entender un poco más. Así es, vamos. Esta parte, yo no puedo acusar solo a un grupo determinado, porque después del caso Metástasis y el caso Purga se ha recopilado nueva evidencia de nuevos actores que siempre estuvieron ahí desde el principio, desde el día cero. Estos 5 asambleístas denunciados, el señor Jordán, el señor Aliaga, vuelve otra vez a la escena en todos los espacios. Estos casos todos están relacionados al crimen de Fernando. Y sin embargo, sin el crimen del Fernando, no se hubiera ni expuesto el caso Metástasis ni el caso Purga. Es tan héroe Villavicencio que con su muerte revela más cosas que durante en vida. O sea, digámoslo de otra forma, y no quiero ser en este sentido pesado, pero es tan buen investigador que hasta desde el más allá logra develar cosas. Mira tú, ¿no? Y cómo van direccionando todo, ¿no? Porque como escuchamos a la viuda de Villavicencio, habla también de asambleístas denunciados por lo que tú dices, por el involucrado llamado testigo único, ¿no? Y que la exposición de los casos Metástasis y Purga son derivaciones de la muerte de Villavicencio. Ahora sucede que ese testigo único no imputó al correísmo en solitario, como lo hizo conocer después de pocos días del hecho, ¿no? O sea, ya cambiaron la tesis, la teoría, ¿no? Y le vamos a recordar a Verónica Saraus, porque aquí tenemos este post, que era una respuesta al expresidente Rafael Correa, en el que textualmente le dice Verónica Saraus a Correa: alístate porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti, asesino. Es decir, le culpaban al correísmo. Pero ahora le están acomodando el discurso, la narrativa, a que es el Partido Social Cristiano también. ¿Por qué? Pues supuestamente los únicos responsables, no estoy diciendo que esto sea así, sino que estoy precisando lo que ellos mismos decían, los únicos responsables eran el correísmo, Correa, los correístas en general. En este tercer video, dime. Sí, exactamente, y ahí hay que recordar que ese mismo discurso lo tenía Cristian Zurita, porque él también decía que tenemos el testimonio anticipado del supuesto testigo protegido, y que aseguran que el correísmo era el autor intelectual, ¿no? Todo era lo mismo. Ahora todos han cambiado, porque luego Zurita también cambia de discurso. Sí, exactamente, los dos cambian, porque y esas aseveraciones lo hicieron a una semana de la segunda vuelta electoral. Y en este tercer video, Saraus amplía aún más su grado de sospechas, incluye al actual comandante de la policía, César Zapata,
que para el momento de la muerte de su esposo era jefe de operaciones de la policía. Veamos Arauz 3. El gobierno de entonces, hasta el capitán Juan Zapata. Es que hay que separar dos espacios. El uno es el área administrativa, que son ministro y para arriba, y los demás son los operativos que le corresponde al comandante de la policía hacia abajo hasta llegar al capitán Ceballos. Pero el ministro no tenía que estar al día todos los días de un caso tan grave, de un candidato presidencial con un nivel de riesgo de 96-97%. Más que el ministro en ese entonces tenía que estar al tanto el comandante de la policía, el jefe de operaciones de la policía, el director de la DIMPRO y todas las personas que hicieron. El comandante de la policía era Salinas. Y el jefe de operaciones era César Zapata, actual comandante general. Ajá. Entonces, todas estas personas que dicen que cada departamento tiene su propia independencia, que no es así porque todos saben todo de todos, no hicieron su trabajo y simplemente le dejaron al Fernando desprotegido. O sea, lo entregaron. Totalmente. Dejarlos protegidos. Le entregaron como un borrego al matadero. Así fue lo que hicieron. Escuchas, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, dice que la policía no lo protegió. Oye, entonces recién me entero que la policía ha estado al mando del correísmo y del Partido Social Cristiano. Es todo un galimatías, porque el asunto está derivando cada vez a otras cosas sin haber solucionado las preguntas esenciales. La entrevista dura 20 o 30 minutos, acabamos de revisar simplemente cortes que duran entre 1 minuto 30 y demás, unos 5 o 6 minutos debemos haber visto. La señora Zarauz asegura, frente a todo este panorama hipercomplejo, que ella directamente intervendrá en política porque tiene que llevar la antorcha de su esposo. Muy bien, pasemos. Quien no podía faltar tampoco es Cristian Zurita, tú ya como que lo sabes. El famoso periodista que ocupó un lugar en la papeleta electoral, la presidencia, periodista, investigador, amigo, no sé, si lo recuerdan. Pues aunque no lo crean, en el contexto del caso Purga, Zurita solicita que se hagan las pericias al teléfono del ex asambleísta Muentes, detenido en las investigaciones del caso Purga. Así como escuchan, Zurita pide que inmediatamente se hagan las pericias al teléfono de Muentes. Escuchémoslo. De todos estos hechos es pues por demás importante, y lo que menos se puede esperar en este momento, Milton, es que de la explotación de teléfono que se haga por parte de la Fiscalía General del Estado, también dejen en evidencia las conversaciones, relaciones y pues decisiones que pudo haber tomado Jaime Nebot dentro de esta organización. Porque si conocía, la gran pregunta es, ¿participaba? O simplemente la dejaba actuar como que si fuera un tema que a él no le interesara. El hombre más importante de la política ecuatoriana, tal vez uno de los más brillantes pensadores de la política ecuatoriana, ¿no le importaban estos hechos? Es la gran pregunta. ¿O cómo es que efectivamente dejó pasar? ¿O cómo es que se benefició directa o indirectamente? Ahí está un poquito más, pero tenemos un poco el tiempo corto. También, esto de Zurita es una caretuque sin nombre. Él mismo dijo que no podía dejar el teléfono de Villavicencio en manos de un proceso investigativo, en ninguna de estas cosas, porque no es ningún inocente. Veamos lo que dijo el mes pasado en el podcast Ya Nada, este mismo personaje. El teléfono fue puesto a buen recaudo inmediatamente fuera del Ecuador. Pero no se podía decir, porque el teléfono era un objeto y motivo de persecución, ¿sí? Por parte de quienes lo mataron, y por parte de otros grupos políticos y de quien quería explotar. ¿Quién salió el primero a decir que se necesitaba el teléfono? Fue Ricardo Vanegas. ¿Para qué? Para que conozca las fuentes con las que hablaba Fernando Villavicencio. Todos querían para eso. Hasta ese momento del crimen no sabíamos que el FBI iba efectivamente a intervenir directamente en la investigación. Si vemos que todo lo... ¿Te imaginas? Ay. Explota en el de Muentes, sí. y lo he hecho con el teléfono de Villa. Por eso mismo yo hace unos instantes no pude evitar reírme, ¿no? Porque ¿cuántas veces ha dicho Cristian Zurita que el teléfono de Villavicencio no puede ser explotado porque es personal, decía él? Y el de Muentes. Es privado. Y ahora pide que sí exploten el de Muentes. O sea, no. Entonces, pues,
Entonces esa diligencia es válido para cuando les conviene y no es válido cuando no les conviene. ¿Qué mismo? Manipuló el teléfono, reconoce eso. Entonces, bueno, parece que realmente esto es un framing en el que también ha intervenido la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, quien tuvo una entrevista con FM Mundo. Veamos el corte 1 de Amanda. ¿Coincides con las declaraciones de Zurita, de Cristian Zurita, cuando dice que nada de esto pudo haber logrado Muentes si no era con el apoyo y el conocimiento del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot? Sí, bueno, pienso que eso es algo que se nota con mucha claridad. Muentes es Nebot, entonces... claro, además de la cercanía que pueden tener, justo esto del PAN, yo también ya lo había escuchado por otro lado y me parece pues escalofriante, pero claro, esas relaciones tan cercanas no son gratuitas, no es que solo eres mi pana porque me caes bien. Cuando hay este nivel de poder, las relaciones van más allá de los afectos y los cariños. Ellos están amarrados y eso es algo que es... Claro, es un secreto a voces, que lo sabía todo Guayaquil. Ahora también, entre paréntesis, Amanda Villavicencio está incursionando, digamos, en el periodismo investigativo, según entiendo, y hasta tuvo un premio día de la UNP. Ah, mira tú, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en esta parte dice el asunto famoso del celular de Muentes, cuando ustedes recuerdan que ella dijo que había... puesto en contacto con la fauna fluvio-marina del Tomebamba el contacto del teléfono de su papá. Veamos lo que dice sobre el celular de Muentes. ¿Qué ha sucedido hasta ahora con los pedidos de la familia de Villavicencio de revisar el celular de Muentes? ¿Han tenido respuesta? Como te digo, Gis, de mi parte no hubo, o sea, hacia mí no hubo ninguna respuesta. Ahora entiendo que tiene que ver con que se necesita todo un tema de un debido proceso y ahora ya está ahí, ahora ya tienen todos los teléfonos, ahora ya tienen todos toda la gama que nos hacía falta y ahora pienso que vamos a tener nuevos resultados. Ayer la fiscal en la audiencia fue muy fuerte y el momento de ella misma vincular todo este tema, por ejemplo, de cómo el delincuente Daniel Salcedo es parte de esta situación en la que se difunden estos videos de los lobos, ¿no? Pues sí concuerdo con Fernando Moreno que esto parece un programa de farándula, porque es un asunto que no soporta un rigor, o sea, un análisis. La hija de Villavicencio dijo que botó el teléfono al Tomebamba. Sí, y dijo y ahora quieren que exploten el teléfono de Muentes. Ahorita dice que no se entiendo, da cuenta no de que existen unos protocolos, o sea, no podemos no conocer la ley, sí, tampoco exime de las responsabilidades que tiene la ley. Exactamente. Recordemos lo que dijo en algún momento el tío de Fernando Villavicencio, familiar cercano, Galo Valencia. Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hiciste? Que los teléfonos ajenos son más fáciles de explotar que los que no son ajenos. Bueno, esto da mucho para hablar, pero ya se nos pasamos de la hora, ¿ves? Ya, nos vamos, queridos amigos, gracias, el lunes continuaremos 5 de la tarde, chao Javi, chao Fernando, chao Chano, hasta el lunes. Chao.